El diputado provincial Luis Lobo Vergara cuestiona severamente al intendente de Londres, Gilberto Santillán, quien estableció una carnicería y una panadería municipal en una especie de competencia desleal, según lo denuncian los comerciantes de ese municipio. Rally Peugeot y Citroën. Reunido con dirigentes políticos de la localidad de Londres, y bueno, cuando hacían el informe de situación, marcaron que hace poco tiempo la municipalidad de Londres abrió una carnicería y una panadería municipal donde los empleados municipales pueden ir y sacar a cuenta y luego se le descuenta del sueldo. La observación de algunos de estos dirigentes políticos que están relacionados a la actividad privada en la localidad decían que era una absoluta competencia desleal por parte del municipio estar incursionando en actividades que son propias de la actividad privada y que no son funciones esenciales del Estado municipal, con lo cual se precarizaba la situación del comercio en la jurisdicción de Londres. Esto agravado por el hecho que nosotros ya denunciamos en alguna otra oportunidad. Doctor, ¿cómo afecta al sector comercial de allí de Londres la apertura de esta carnicería y panadería municipal? Y yo puedo repetir lo que dijeron la dirigencia, el pueblo de Londres y una visión particular que tengo, y creo que es absolutamente negativo, porque no es función del Estado municipal tener abierta una carnicería o una panadería, porque con este criterio podríamos llegar al absurdo de que en poco tiempo se abra el restaurante, la estación de servicio, la disco, y así de esa forma sea un Estado totalitario donde no haya función, no haya actividad privada, sino esté todo manejado por el gobierno municipal.